Vamos a ver de una vez el siguiente video, que es donde habla sobre el juicio político a ministros, porque lo que uno hubiera esperado es que la respuesta del gobierno sea, pues los vamos a perseguir, están cometiendo ellos desacato, por lo tanto entonces nosotros les vamos a hacer juicio político, y esto fue lo que comentó sobre este tema. Nos están provocando, ¿en qué sentido? ¿Quieren que la presidenta haga, los lleve a juicio político a los ministros, a las ministras, algo así? No lo vamos a hacer. Por más que estén violando ellos la Constitución, porque es lo que ellos quieren. Todavía pienso yo, fíjense, qué bien pensada soy, que hay ministros y ministras dentro de esos 8 que van a recordar sus clases, su historia y cómo van a pasar a la historia. Porque ellos y ellas saben que están tomando una decisión política, no jurídica, en contra del pueblo de México y a favor de ciertos grupos de interés y de sus propios intereses. Entonces, vamos a esperar primero a que se reforme la Constitución en este marco de algo que ellos propusieron en el 2013. Fíjense la contradicción, está lleno de contradicciones su posición. Y después vamos a esperar a ver qué decide la Corte. Y una vez que tome la decisión la Corte, ya nosotros podremos decidir o hacer un planteamiento. Ahí está. Le sigue dando ese peso específico a la Corte. Y eso, insisto, los guiños que hay que ver. No pudo haber dicho, a mí me vale lo que digan, no me interesa lo que resuelvan, la Constitución se respeta y la Constitución va y la elección va. No, no dijo eso, ¿eh? Dijo que van a esperar cuál va a ser la decisión de ellos, espera que alguno de los 8 ministros vote en contra del proyecto del ministro González Alcántara Carranca, cosa que no va a ocurrir, evidentemente, y estamos en un compás de espera a que decida la Suprema Corte. Supuestamente lo iban a decidir el día de hoy, pero está entre hoy, mañana y el próximo lunes, posiblemente hasta el martes. Sí, uh-huh. Sí, yo creo que va a ser entre el lunes y martes, lo han anunciado posiblemente para el lunes, y ya veremos, yo creo que no hay que adelantarnos, sí. Y veremos ya qué es lo que sucede pues sobre los acontecimientos. Yo sí le quiero decir a los ministros que lo hagan el lunes, es una sugerencia personal, porque si se pasan para el martes, mediáticamente el martes vamos a estar metidos en el tema de la elección de Estados Unidos, ¿eh? Y eso es algo que también nos interesa y nos importa mucho desde el punto de vista mediático y como medios de comunicación en función de cobertura. Entonces, si quieren informativamente y mediáticamente que se hable de la resolución, háganla el lunes, porque el martes el tema va a ser elecciones en los Estados Unidos. Martes, miércoles también, el resultado y el análisis y las consecuencias para México. Entonces, sugerencia para los ministros, háganlo el lunes, para que el mismo lunes se empiece a hablar, porque el martes se va a diluir. Y yo también quiero decir algo. Primero es importante, ella dijo que los ministros de la Corte, que este bloque de 8 están violentando la Constitución. Es algo completamente ridículo. Es falso. Y absurdo. Han demostrado desde hace muchos años, desde antes de que siquiera estuviera en mente Claudia Sheinbaum como candidata a la presidencia de la República, que hacen su trabajo apegado a derecho y que lo que han buscado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación es respetar la Constitución en todo momento y las leyes. Me parece totalmente injusto que venga a decir que los ministros están haciendo politiquería. No se confunda, no es una entidad política la Suprema Corte. La que está haciendo politiquería es usted desde la Presidencia de la República, son los presidentes de las cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, que están, lo que están haciendo es privilegiando a sus grupos para apoderarse de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sí de todo el poder judicial, porque así se los indicó el Mesías López Obrador y ustedes están cumpliendo a cabalidad. Yo espero que este gran bloque de 8 ministros se mantenga unido, se mantenga
fuerte, porque con este tipo de mensajes lo que están tratando de provocar es que alguno se atreviera a romper este bloque de ocho. Y es muy importante que entre más pronto se discuta el tema y que, bueno, ojalá que sí sea la semana que entre y que no nos lo pasen para otro día, porque recuerden que el que está de salida es el ministro Luis María Aguilar. Entonces, ellos quisieran que tardaran un poco más y por eso están haciendo todo este show en los congresos locales, que están aprobando leyes y pasándolas por los congresos locales de volada para que se conviertan en reformas constitucionales aprobadas ya por los congresos locales, y están tratando de hacerlo justo antes de que lo discutan en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y lo digo porque vi cómo lo están haciendo a marchas forzadas en el Congreso de la Ciudad de México. Para tener un argumento más de que los que están mal son los ministros de la Corte y que esta ya es una reforma constitucional. Sí, aquí lo que se tiene que decir es que la Suprema Corte no tiene posibilidad de emitir un juicio de carácter político, porque no es una entidad política. Están que le den una interpretación política. Así es. Porque afecta al pueblo. Entiéndase, pueblo es López Obrador. Esa es otra cosa. Acuérdense, cada vez que Sheinbaum o cualquiera de los morenistas o moreneros, como quieran llamarles, hablan del pueblo, se refieren a López Obrador. Él se ha asumido con el nombre de pueblo. Entonces, por eso yo les invito a que hablemos de ciudadanos, habitantes del país, mexicanos, mexicanas, y no hablemos nosotros de pueblo, porque pueblo ya se lo consumió López Obrador como su nombre. Hay que quitárselo, Jesús Martín, no le corresponde al final. Yo sé que no le corresponde, pero somos todos. Tú nada más tamiza todas las declaraciones de que es que ofende al pueblo, es que el pueblo escogió, es que el pueblo decidió. El pueblo es de sus hijos, ¿no? El pueblo es López Obrador, es que el pueblo decidió, o sea, decidió López Obrador. Entonces, eso es muy importante hacerlo para que de alguna quede muy, muy planteado y muy claro que el pueblo a lo que se refiere no somos todos, ¿eh? Bueno, ni todas las mujeres. Y que los que están haciendo politiquería son ellos. ¿Por qué? Porque quieren apoderarse del Poder Judicial. Y yo escuchaba ayer que ya están incluso ofreciendo cursos de miles de pesos, imagínense, para los candidatos, ofreciendo ya cursos de cómo hacer una campaña. O sea, honestamente, los ciudadanos queremos ver a los magistrados, ministros, jueces haciendo campañas, y de por sí están hartos de los políticos. Ah, sí. ¿No? Y ahora vas a ver más campaña política. Más pendones, bueno, más caras, más mantas, más todo, más basura electoral. Es una locura, es una verdadera locura. O sea, ¿qué van? ¿Qué ofrece una propuesta de campaña de un juez? ¿Cuál sería? Respetar y hacer valer la Constitución, las leyes que de ella emanan. ¿Y el de junto? ¿Qué va a ofrecer distinto? Lo mismo. ¿No? ¿Sí me explicó? Sí, o sea, pero ¿sabes qué van a ofrecer? Me voy a poner de tu lado. A ver, grupo de interés, me voy a poner de tu lado, otro grupo de interés, me voy a poner de tu lado, y ahí es donde incluso se pueden poner del lado del crimen organizado, y por eso nosotros... El crimen organizado los va a poner de su lado. Por eso, como quieras llamarle, Mario, pero lo delicado es que ellos los van a financiar, porque además ni siquiera hay financiamiento por parte de los partidos políticos. Un partido político no puede meterse nadita. Entonces está delicado el tema, ¿eh? Sí, lo dijo el ministro. Lo dijo el ministro. Porque no hay condiciones para un voto libre e informado. Eso es una. Y... pues hay cláusulas, hay artículos que no se pueden mover, pues porque son los artículos tercios, ¿no? Entonces, ya si no quieren entender eso en el Poder Ejecutivo, pues no lo van a entender. Ya son ganas de no entenderlo. Pero yo sí veo a una Claudia Sheinbaum preocupada, yo sí la veo inclusive nerviosa, por momentos molesta con este asunto. Se ve que sí le caló el que se haya planteado mediáticamente y sin un afán de fastidiar, sino en un afán de interpretar la Constitución como está, de que podría ser destituida. Yo también coincido con mis compañeros que dudo que se llegue hasta ese extremo, pero de que está planteado en la Constitución y que se podría empujar algo semejante, le ha quitado lo intocable, la intocabilidad a estos personajes, ¿eh? Claro. Y para mí ha sido la noticia más importante de las últimas horas, el que usted y yo sepamos que ni el presidente de la República, ni el presidente de la Cámara de Diputados, ni el presidente del Senado son intocables. Hasta hoy. Hasta hoy. No lo son. Porque lo que pretenden con todas estas reformas y apoderándose del Poder Judicial es convertirse en personas
intocables. Y eso no es político. Esa es una interpretación clara de la Constitución hecha por un ministro que está en conocimiento. La misma Claudia Sheinbaum dijo, estemos en conocimiento de nuestra Constitución. ¿De veras? ¿De veras? Porque en una de esas, hasta la mitad o más de la mitad de los 36 millones que votaron por ustedes, no estarían de acuerdo, ¿eh? Así es. O sea, si el llamado es a que todos conozcamos de la Constitución, órale, vamos a empezar a interpretarla, vamos a empezar a dar información a toda la gente y el cúmulo de gente que apoya, entre comillas, se puede reducir así, sabiendo que todo esto va en contra precisamente de la Constitución. Y eso no es político, eso es completamente técnico, el poder interpretar y defender la Constitución. Y como dijo su matraquero ahora, Arturo Saldívar, a buscar una armonización en la Constitución. La misma Constitución no puede estar en contra de la Constitución. Hay que hacerlo armónico. Y eso es lo que están haciendo ellos y nosotros presentando, analizando y de alguna manera pues haciendo entender a la mayor cantidad de personas. Lo que hemos llamado, Mariana, Mario, amigos, que estemos enterados de las cosas. Hoy Claudia Sheinbaum dice, estén enterados de la Constitución, vale, tomo la palabra. Va. Transmitamos información de la Constitución, lo que incluyen los artículos y demás, y vamos a ver cómo quedan las cosas al final de todas las clases mediáticas. Que los medios no están para educar a nadie, pero sí para poder transmitir una información que se pueda digerir, se pueda entender, como entendimos ayer lo del ministro Cosío, ¿eh? Así es. Sí, así. Hacerlo digerible. Hacerlo digerible, por supuesto, ¿no?